Muy buenas a todos, seguimos aquí en Chris Kaoke con nuestro taller maravilloso de Portia. Bueno, he conseguido ya acabar con todo lo de la granja, he colocado todo, saludado a todos los animales, lo tenemos todo guay. Hoy es lunes y habíamos quedado, si no me equivoco y recuerdo mal, con Django, correcto. Y luego tenemos de mañana el solsticio de invierno. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, primero ya recogí todos los materiales, todo, vemos el correíto. A ver, saludos albañil, gracias por dedicarle tiempo al análisis de los productos durante la inspección de ayer. Aquí tienes una pequeña recompensa, líquido de temple, por 3, eso nos viene genial. Así que si nos dan líquido de temple, hay que ir siempre a mirar las diferencias. Mike, vamos a celebrar el solsticio de invierno el día 23 de este mes en la plaza central a las 10 en punto. Todo el mundo está invitado, intenta llevar un surtido de comida para el estofado. Un surtido de comida. Bueno, cogeremos un poquito de cada, no está mal. Mira, mira, ya hay decoraciones a tope, ¿eh? Bueno. ¿Ya está todo súper decorado o no? ¿Qué pieza tenía Andy? ¿Se iba corriendo? O casi decorado, ¿no? Vale, bueno, vamos a ver, poquito a poco. Se supone que el alcalde había dicho que hoy iba a dar comienzo el encargo de las farolas. De hecho, ya tenemos 3. Hice una más. Así que vamos a ver. ¡Que se haga la luz! 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 ¿Cuánto da? 800, 500 de experiencia y 40. Construye e instala 2 farolas, lugares designadas. 643, 91. 91, 643. Un baúl de metal. A ver, me gustan estas cosas porque nos dan relación, ¿sabes? Y la relación, pues oye, quieras que no, subir 20 puntos... Pues son subir 20 puntos. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a recoger de momento uno de estos, ¿no? Porque solo me deja recoger uno, ¿no? No se puede. Vale. Sí. Ya sé que estoy farol. No te preocupes. ¿Qué pasa, Presley? ¿Algo que contarme? ¡Hola! I worked from dawn till midnight. All that hard work paid off. And I'm now the commissioner of the branch. A ver, un segundito. Ahí. Bueno, hemos mejorado la calidad social con aquí con el colega. De hecho, ya podemos irnos, sí. Vamos a ver. Red social. Ojito que Emily se ha puesto en primer lugar misteriosamente. ¿Vale? Ginger ha bajado un poquito ahí, pero Emily se ha puesto ahí en primer lugar con el tema de ponme el riego, ponme el otro, ponme tal. ¿No será que el juego nos va poniendo ahí, eh? 2 farolas, vamos a lo nuestro. Venga, nos dejamos de historias. Vamos a poner 2 farolas. Vamos a poner las más cercanas. Así si Higgins coge una de estas, se tiene que ir lejos. A pasarlo. Hey. Hey. The civil call, I respond. Venga, sí, sois unos grandes. Si quieres que me haga de miembro del cuerpo civil, pues tienes que decirlo. ¡Abelgo! ¡Sígueme! ¡Ojo! Que esta ya está puesta, tú. ¿Nos habrá adelantado Higgins a nosotros? No creo, ¿no? A ver, busquemos farolas. Por todo Portia. Vale, esta, la de la plaza la voy a poner yo. Para que todo el mundo se recuerde. Me recuerde a mí, se recuerde a ellos mismos, no a mí. Que me recuerde a mí. ¿Qué haces? No hagas nada. Súbete, que hay que trabajar. ¿Alguna farola más por aquí? No. Ah, mira, al otro lado. Venga. Recordar, la de esta plaza la puse yo. ¡Ole! Bueno, pues ya está. Hala. Ya hemos puesto. Ven aquí, crack. Hello. Primero vamos a hablar contigo. Aprende muchas cosas, ¿no? Te voy a dar un regalito, crack. O no. No me deja darte un regalito. Y si yo quiero... ¡Crack! Mira por dónde vas. Espera. Es que, a ver, tengo uno de estos y no me dejas dártelo. ¿Y si me lo pongo ahí? ¿Me dejas dártelo? Que es para ti, ¿sabes? No me deja dártelo. Vale. Oído, cocina. No me deja darle regalitos. No de ese aspecto. De esa índole. Ok. Tengo que entregar la misión tal que aquí. Vale, pues se la daremos a Anthony seguramente. Dirá, oh, qué rápido. Y le diré, ¿puedo coger otra, Anthony? Aquí, ahí está, Anthony. Nice work. This is your payment. Buen trabajo, aquí tienes tu pago. Vale, si yo ahora vengo y te digo, ¿qué hacer otro? Ojo, Mission Star, que se me ha dejado, loco. Que se me ha dejado. Bueno.
bueno, que me ha dejado. Que lo vamos a forrar, tú. Ahora, antes no dejaban hacer dos misiones por día. Lo mismo. Oh, vale, de repente se ha puesto mirando al cielo. Tenemos una farola. Si ahora que tenemos más tubos, hacemos más, hemos triunfado, ¿no? Farola. Farola. No. Farola. Farola. Necesitamos más tubos de bronce. Los cojo. Venga, voy a tope. No doy abasto con los tubos de bronce. Haz una más. Materiales insuficientes. ¿Qué me falta? Más de bronce. Uno más. Dios, toma uno más. Fabrica más de bronce. Pero eso estoy puliendo. Hay que hacer más bloques de bronce. Uf. Hay que mejorar la producción, ¿eh? No me convence esta producción, ¿eh? Cuidado, un hit. ¿Dónde vas? Ya va a mejorar algo el hit. Ya quiere hacernos la competencia. No, ¿para qué entras aquí? Si lo que tienes que hacer es poner más farolas. A ver, más farolas, más farolas. Jiguín está entrando en AIG. Eso significa que está mejorando, ¿eh? Cuando se entra AIG es para mejorar. A ver, tiene que haber más farolas. Aquí hay una. Vale, de hecho en el minimapa no salen. Que nunca me fijo en el minimapa, eso. No sé por qué. Este es lo de la parada. Dios, algún día haré la parada. Porque las paradas no las hace Higgins, ¿sabes? Como no dan nada, no las hace Higgins, el colega. Tírate para abajo, amigo. Hop, hop, hop. Me pensé que la chimenea era un cofre, loco. Vale, vamos. Aquí. Adentro. Más cosas, más cosas, más cosas. Anthony. Nice work. Segunda this entrega. Estoy. Vamos a tope, ¿eh? Oye, esto ya iremos por 8.000 por lo menos. 13.000 de dinero, nada. Trincamos la última. Oye, ¿podemos hacer una de estas? Por ejemplo, esta es 643.91. 600. Y con este me mola. Ojo, ¿puedo hacer todas? No puedo aceptar más encargos. ¿Ahora solo puedo aceptar dos encargos o qué? ¿Me dejas aceptar dos encargos? Bueno, esto se pone interesantísimo, ¿no? Los días... ¡Ojo! Espérate, cuidado. Cuidado ahí, aquí ahora hemos quedado con... con Django. De 6 a 8 en su taller. Vale. De 6 a 8. 2 horas para jugar. Sin problemas. Con Jamelgo vamos a tope. Vale, recogemos la que nos falta. Hacemos la farola que nos queda. Materiales insuficientes. Que me falta vídeo. ¡Ay, Dios! Que me falta vídeo. Vídeo. Quiero vídeo de verdad. Tú, para. Cancela. Esto es vidrio endurecido. No, vidrio normal y corriente. Hazme vidrio. Hazme 25, va. Dale dura. Necesito más máquinas fabricando cosas. Esto ya sí que sí. Necesito más máquinas. Ojo, Django. ¿Ya estás aquí para jugar? Bueno, nos dará tiempo a jugar y hacer... Estás aquí ya para jugar, ¿no? Solo comiendo un pedido de mezcla de guiso de marisco podré saciar mi apetito. Sí, pues cuando me digas la receta, colega, empezar a jugar. Espera. Dios, qué cosas, qué... Una receta, va, sí. Huevo, comino, sal de roca. Una con comino. Caldo insípido. Carne y comino. Pero si esa ya me la has dicho más veces. Me tangas. Voy a hacer un baúl. Venga, un baúl. Necesito hacer un baúl. De metal, ¿eh? De los buenos. Si no, cojo uno, ¿eh? ¿Dónde está el baúl de metal? Seguro que me lo he saltado, pero no lo he visto, ¿sabes? No me acuerdo del dibujo del baúl de metal. Eran muebles, claro, por eso no lo he visto. Baúl de metal. Uno. Bueno, vamos. Vamos a tope, ¿eh? Aquí ahora hemos dicho, se me va la olla. A las 6 de la tarde. ¿Qué hora es? Las 5. Tienes que esperar. ¡Jamelgo! ¡Vamos! ¡Hay prisa! Vamos, Jamelgo. Vamos corriendo. Tenemos que buscar a la gente. Jamelgo, corriendo vamos sin parar. Jamelgo, tira para el otro lado que se nos va a escapar. Jamelgo, mira cómo corre. No huyas de nosotros, Remington. Vamos. Dale. ¡Ay, hulo! ¿Cómo subimos ya? ¿Cómo subimos? Es que vamos a tope. Venga, vuelve con Django. Estaba Ginger por ahí. Vamos con Django.
vamos, vamos. Jamelgo, 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 camina sin parar. Jamelgo, Jamelgo, vamos a llegar puntual. Y el... esto tarda. Jamelgo, Jamelgo, vámonos a jugar. Sí, ese punto, ya estoy aquí. Puntual como un reloj, crack. Empieza a jugar con Django, ahí estamos. ¿Has pensado en algo? ¿Te acompaño? Ya estamos. Ya tengo que pensarlo yo. Vamos a ver, vamos a ir a lo seguro, ¿vale? A ver, Django, primero el paseíto en caballo, que siempre os mola todo, ¿vale? Porque solo tengo yo caballo. Así que eso está guay. Entonces, vamos a... ojo, aquí hay más cosas. Garabatos, fuegos artificiales. Vamos aquí abajo. Vamos a probar los juegos de ahí abajo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos, Django! ¡Agárrate! ¡Saquemos nuestras melenas al viento! ¡Ojo! Espera, espera, espera. Dame un segundo. Que esto es... lo que viene a ser monedita gratis. ¡Ojo! ¿Ya nos da monedas? Así. Vale, se han puesto... ¿son más grandes los cangrejos ahora? ¡Cosa mía! Les han aumentado como 10 veces el tamaño, ¿no? ¡Cangrejo loco! ¡Ahora se llama el cangrejo loco! Bueno, a ver, ¿dónde está lo de los juegos? Vete por aquí, Django. Seguidme, Jamelgo, Django. Venid conmigo. Fuegos artificiales. Ajá. Vamos a encender los fuegos artificiales. ¡Encender los fuegos artificiales! ¡Vamos! Me encantaría ver un fuego artificial verde y fuego artificial morado. Vale, ah, día de los fuegos artificiales. Apunta a la dirección correcta. Que apunte. Coge fuegos artificiales y colócalos en la forma que quieras. Ajá. Cantidad que encender, 50. Uno verde y uno morado, me ha dicho, ¿no? Suficiente fuego artificial, si no tengo ninguno. Vale, vale, vale. Sí. Yo quería más, ya, menos 8. Vale, vamos... el siguiente juego que hay aquí, ¿cuál es? Es que, vale, eso necesito fuegos artificiales, ¿sabes? Que no lo sabía. Garabatos. A ver, se viene. Ven aquí. Django, vamos a hacer unos garabatos. ¿Quieres garabatearme en la arena? Venga, garabatos en la arena. Quiero que dibujes una casa. Cuenta atrás. La imagen mental está en la arena. Trázala para garabatearla. Cuando traces la imagen mental, aparecerá en la arena. Ojo, ¿cómo hago esto? Ah, vale. Vamos, dice imagen mental. Menudas lineacas. Vamos. Esto es fácil, esto es sencillo. Que nos dejamos ahí. Lo que yo no sé si... vale. Listo, ¿no? No nos hemos dejado nada. Listo, chaval. Menuda casa hemos hecho, ¿no? Listo, está todo. Pero qué bonito. Vale, más 7 puntos. Esa ha sido buena, ¿eh? Este juego es bueno. Es fácil, sencillo. Este habrá que hacerlo. Vale, vámonos. No, no hay más juegos por aquí, ¿no? Así medio escondidos que se vean. Fuegos artificiales no queremos. Y de momento nada más. Vale, lo del balancín lo vamos a dejar. De momento tengo que practicar. Podemos hacer el columpio. Estos son los dardos, me imagino, ¿no? Juega los dardos, sí. Juega los dardos, dispara globos. El de dispara globos también podemos hacerlo. La charla, también podemos dar una charla. Venga, vamos a ver. Vamos a ver si hacemos cosas interesantes. A ver, los dardos se nos da bien. Y nos dan insignias, con lo cual hacemos... ojo, está ahí lo de la nieve. Hacemos un 2x1 fácil y sencillo para toda la familia. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, Django. A ver, Django. Que quiero hacer un 2x1 y no sé cómo hacerlo. Espérate. A ver, Django, un momento, crack. Si yo cojo esto, dime que tengo ya para farol. Rápido, rápido, rápido. No tengo para farol, necesito un tomás. ¡Qué lastimica, oye! Vámonos, Django. Por un pelo no hago el de la farola hoy otra vez. Y nos vamos para el parquecillo. Vamos, 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 vamos. El balancín que es fácil. Ven a jugar al balancín, crack. Este es fácil. Venga. Además nos da 3, con lo cual... venga, a ver.
Bien, 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 va bien, va bien. ¡Ole! Esto es bueno, esto es bueno. Amigos forever, my friend. ¡Ole! ¡Muy alto, muy alto! ¡Cuélale en el tejado! ¡Dale caña! El conejillo ahí mirando, ¿sabes? Venga, qué buena, qué buena. Esto va a tope, esto va a tope, ¿eh? Este columpio... Mira, mira cómo sube, mira cómo sube. Esto lo podemos dejar para el final, por si luego la cosa va mal, ¿vale? O sea, el columpio es como el seguro que tenemos. ¡Ole! Se acabó. Ha sido una auténtica pasada. Pues lo podemos dejar por aquí, ¿no? A ver, podemos averiguar algo más de él. Ven, ven aquí, anda. Vamos a averiguar algo más de ti. Claro, hombre, es que después de saltar, cansa. A ver, charla informar, cumplido, regalo. Charla informar. He estado en... Todos habéis estado allí, sí, esto es la leche. Un cumplido. Y nos vamos. No sabía que eras tan buen espadachín. Tu restaurante es genial, tu restaurante es genial. La caballería y todo lo que conlleva son mi primer amor. La cocina es el segundo. Servir comida a la gente, hacer felices, dan sentido a mi vida. ¡Oh, qué bonito! Venga, le damos un cumplidito y ya está. No se ve que es un buen espadachín. Muy bien, ¿qué hacer ahora? Pues ya está, salimos, se acabó. No nos quedan más puntitos de energía. ¡Qué cita, qué cita! Hemos quedado como amigos. Madre mía, cita dice. Vamos a... ¡Ojo! Ah, otra farola. ¡Farola, farola! Perfecto. Madre mía, cómo iluminamos el pueblo, ¿eh? Tres farolas aquí en un momento. Vale, nos tiene que faltar una farola. Y esa... aquí. Vale, dentro. En el parque. Bueno, bueno, que Django se nos enamora, loco, tú. Que se nos viene arriba Django. Pobrecillo. No, no, le diré... a que no tengo la... la última. Venía yo... Oye, aquí, 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 aquí. Vamos a aprovechar todo, 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 todo. Scraps, primero te saludo, crack, porque eres un... Se ha convertido en tu desconocido. Antes estaba como... como si me tuviese tirria. No me acuerdo qué nombre ponía. Y te damos... No puedo separarlo, ¿no? Pero te daré uno. Más seis. Ole, 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 ole. ¡Hola! ¿Qué pone ahí arriba? ¿Por qué pone Alice? The snow is so beautiful. Oh, it's so beautiful. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Personal? Bueno, o sea, que si adopto el perro, mejoro con la otra, ¿o qué? No sé lo que ponía. Si alguien lo ha traducido, que me lo diga. Alguien que sepa inglés. Bueno, a ver, vamos para la izquierda. Sonia se nos está quedando atrás. No, que no, quita, quita, ¿qué haces? No, no. Sonia se nos está quedando atrás. Y a ver, a ver, a ver. Las intenciones de Django, ¿vale? Las intenciones de Django. Vale, recibes un descuento. Amigo es bloqueado. Todavía no es amigo mío. Somos colegas. Vale, colega está bien. Igual que con May, somos colegas. Y ha cambiado. Emily, colega, colega. Vale, vale. Bueno, bien, 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 bien. Vale, dice como que puedo. Ojo. La casa de Erwa. Erwa vive aquí. Bueno, vamos para allá. Tacata, 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 tacata. ¡Eh! Sonia, hija, que te estás quedando atrás últimamente. ¿Qué pasa? A ver, ¿tengo una bufanda o algo para darte? ¿Quieres comida de perro? Nada, no, de momento no queremos nada. Y vender, ya no puedo vender porque se nos ha hecho tardísimo. Presley, buenas noches, crack. Descansa. Piedra, papel o tijera, va. Tijera. Vale, 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 vale. Tres de los de tijera, papel, ¿no? O tijera, piedra. Tijera. ¡Vamos! Como te he engañado, ¿eh? Qué imprudente fui. Tijera. ¿Ahora me sacas papel? ¡Hullo! No, me la clavó a un lado. ¿Y un papel te saco yo? ¡Vamos! Me he ido sin tres, ¿eh? Tijera, papel. No, 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 no. Me la juego, papel. ¡No! ¿Cómo me ha remontado el Presley?
Pero cómo, menudo main game me he hecho yo solo. ¿Dónde está Jamelgo? Jamelgo, hijo, vámonos. Menudo. ¿Cómo nos ha tangado? ¿Cómo nos ha tangado? ¿Cómo nos ha tangado? ¡Fuh! Vale, todo esto está guay. Todo el fondo está guay. Jamelgo, hijo, te has portado grandísimo. Venga, un abrazote. Te has portado como un campeón. Corres mogollón, así que a casa. Figurilla. Hola. Vuelve a casa, crack. ¿Y tú cómo vas? ¿Ya estás menos enfadado o qué? A ver, ¿estás menos enfadado? Sí, ya está menos enfadado. O sea, te voy a poner un poquito de entrenamiento y mañana te sacamos de paseo. Vamos a seguir dándole... Venga, resistencia de salto. Vamos a ir haciendo un poquito de pupurrí. A mejorarle un poquito ahí todo. Amigo, ¿llegas a casa? Llegas a casa. Vale, llega a casa. ¿Y vosotras acabáis todos bien? Patillos. Venga. Ya no puedo hacer nada, ¿no? 30 de 30. Perfecto. Pues sale. Mira cómo se apiñan ahí para dormir en la nieve. Vale, listo. Tenemos todo esto. Tenemos otro más de estos. Con lo cual ya puedo hacer una farola. Se supone que ya sí. Correcto. Fabricamos una farola. Y me voy a ir a ponerla. No sé, me ha entrado una neura y me voy a ir a poner la farola. Vamos a aprovechar el rollito de tiempo que nos queda. Ponemos la farola aquí dentro, que no está muy lejos, está bien. Me gusta que lo del perro, dándole la comida, me suba 6 puntos de regalo. O sea, esto es... está guay, ¿sabes? Vale, ya mañana entregamos la misión, porque no creo que esté todavía... Ah, pues sí, sí que está, pero no era el... Sam estaba aquí hace un instante. Miren ahí de su rutina por ahí. Listo, venga, seguimos. ¡Avanzamos! Vale, pues, oye, mañana completita. Vamos a trincar un poco de madera, que luego siempre nos falta. Y no nos viene mal. Un par por aquí, un par por allá. Está fácil, ¿sabes? Rápido y simple. Ahí. ¿Cuánta madera me da? Ah, me está dando madera. Encima me sube la experiencia. O sea que tope guay. Y un árbol de esto medio tocho. Y uno tochillo. Venga, y listo. Vale, lo guardamos todo. Para seguir teniendo maderita de vez en cuando. Que es que si no. Y estas que me dan mucha rabia, que están aquí al lado. Que, a ver, que está bien. Decoran y eso. Pero no sé. A ver, ¿atinas o qué? Guay. Es que te pones. Y al final acabo con toda la selva. Venga, ya está. Que si no, por cierto, ¿sabéis cuánto cuesta la siguiente? No sé si los lo dije, pero mira, 100.000. O sea, ¿sabes, no? Subidón. Cosecha. Esto aquí. Esto no lo guardamos. La farola. Ya aprendida. Se puede vender 250. De gratis, del ala. Esto he cosechado, pero no me ha dado semilla. O sea, hay que comprar semillas de esto, de trigo. Vale. Y no me da semillas. El trigo no me da semillas, macho. Menudo tongo. Ya voy. ¿Lo tiene a todo? Sí. A ver, chip, ahí. Más cosas a ordenar. El libro lo venderemos. Vale, más. Informa a Anthony. Vale, tenemos que hablar con Anthony. Y a ver, vamos a ver si me da tiempo. Picamos esto por aquí. Reponemos. Aprovechamos el tiempo hasta el final. No tengo hierro. O sea, bronce. Hay que ir a por más bronce. De hecho, me quedan 91 solo. Que los estoy guardando ahí un poquito. Por el que dirán. Esto de bronce. Más esto, a ver, 12, 10, 13, 27, 25, 12, 26, 31. Vamos a hacer dos de estas. Tener aquí. Y a ti, que te queda uno. No tenemos más barras de bronce, con lo cual también necesitamos bronce, o hacer bronce, vamos. Con lo cual, nada, las poleas puedo hacer. O sea, sí puedo hacerlas, pero no lo voy a hacer ahora. Bueno, pues está la cosa más o menos apañada.
Me voy a quedar durmiendo en la nieve porque no, venga, vamos para casa. Vámonos para casa. Vamos a darle duro a la casa, casa, casa. Venga, a la cama, como un campeón, a dormir. Hemos apurado a tope y mientras duerme voy a aprovechar a echar un traguito. Solsticio de invierno, ¿qué se nos pasa? Que sale 10 de la mañana, ¿sabes? Tenemos el tiempo justo para hacer dos cosillas. Vale, se supone que... bueno, todo esto lo miraré después. Ya saludaremos luego. ¿Has terminado de entrenar? Entrenando salto, 1:44. Bueno, pues ya te llevaré. Me voy. Vamos a recoger esto, leemos el correo y nos vamos. Venga, dámelo todo, papi. Ahí está. Ordenamos todo. ¡Sep! Esto no lo llevamos para vender. Esto seguro que nos sobra. Esto para vender. Y a ver. En algún momento en algún lugar tiene que haber aquí dos cosas de algo. Esto para vender. Los tubos ahí. Listo. Vámonos a leer el correo. Resultado de la investigación. ¡Vamos! Sierra de mesa completa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sierra. Ojo, me voy donde no es. Sierra de mesa completa. No, 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 aquí, aquí, aquí. Aquí no. Aquí tampoco. Busquemos las novedades, macho. Algo más fácil. A ver. Sierra de mesa completa. Vale, se supone que también será eléctrica o irá por los cuadraditos esos. Se puede hacer. Horno industrial. Vale, vale, o sea que poderse se puede hacer. La dejaremos en stand-by porque como ya vemos que está la cosa complicada. Anda, mira, loco. Winter Solstice. Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate, espérate. Calma, 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 calma. Cambia postura. Es que tienes una postura... Aquí, venga, va. Ya sabéis. Yo soy campeón de... No te vayas. Es que claro, a ver cómo hago yo esto. Venga, así. ¡Ole! Soy campeón de karate, de... Pues, hay que demostrarlo, hombre. Vale, ¿y dónde vamos? Que va todo el mundo para allá. Yo le sigo a ese. Que corre mucho. Adi. Corre, 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 Adi. Corre, corre. ¡Holo! ¿Pero qué me han montado aquí? Scrappy, 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 rápido, 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 rápido. Dame tus 7 puntos. 6 de estos y toma, no te lo vas a creer. Otro para ti. ¡Hola, 12! Tú y yo, grandes amigos. ¿Esto cómo ha subido Scrappy? A ver. Estaba en adversario, que no me salía antes la palabra. En adversario. Y ahora está en desconocido. Una estrellaca ahí enorme. Vamos, vamos, vamos. Y bufanda. Voy a empezar a regalar bufandas, lo que no está escrito. A ver, a ver. ¡Ay, que no hemos cogido ingredientes! Tutorial de solsticio de invierno. El puesto de comida de Emily puede comprar alimentos aquí. El picante, el estofado, cuanto más mejor. Equipa el equipo de alimentos de barra de acceso rápido en la olla. El icono sobre la cabeza. Esta persona dice que le eches el estofado. Ah, si le echas lechuga, la relación con esa persona mejorará. Puedes ponerle 10 tipos de alimentos. Comer mejorará algunas de tus habilidades durante un tiempo limitado. O sea, que nos da bufos. Pero, ojo, claro, es que, a ver, Anthony, toma. Ay, Dios. Gracias a todos por venir hoy. Antes de empezar, invito al ministro Lee a dar un sermón. ¿Ministro? Gracias, Gale. Bueno, me alegro de teneros todos aquí en este día tan frío. Esto será breve, ya que ese olor es irresistible. Django, cada vez se te da mejor. Voy a contar la historia de cuando comenzó la tradición del solsticio de invierno. Hace mucho tiempo, en la etapa de más lúgubre de la era de la oscuridad, no había luz. La gente se levantaba todas las mañanas y se iba a la cama por las noches en completa oscuridad. La comida escaseaba, las cosechas fracasaban y hacía frío. Mucho, mucho frío. Mucha gente murió. En un solsticio de invierno especialmente frío, algunas personas encendieron una hoguera para
para calentarse. Entonces uno de ellos dijo de repente: todavía me queda una lata de alubias, vamos a calentar y compartirla. Y otra persona dijo: eso no es suficiente, yo todavía tengo unos champiñones, vamos a añadirlos también. Uno tras otro todos aportaron lo poco que les quedaba. Pero cuando habían terminado, la cazuela estaba llena de cosas maravillosas y sustanciosas. La gente comió y rió y sobrevivió a ese día, y a la siguiente, y al siguiente, hasta que todos murieron. No, es mentira, hasta que el sol volvió a salir. Menudo eclipse, ¿cuánto duro, loco? Aunque ahora estemos viviendo tiempos mejores, debemos recordar lo que nos hizo superar aquellos tiempos oscuros. Compartimos lo que teníamos, nos ayudamos los unos a los otros y juntos hicimos que el mundo actual fuera posible. Nunca olvidéis eso. ¡Que Dios os bendiga! ¡Viva América! Ah, no, espera, que eso... Me he emocionado. Cuando se emociona siempre es americano. Gracias por el maravilloso sermón. Ministro, ahora sí. La gente, echar lo que tenemos. Yo te puedo echar un par de piedras que tengo en el bolsillo. Huele también. Vamos a comer. Yo puedo aportar hierro. Tengo un tubo de hierro, lo puedo aportar. Colegas de entrenamiento. ¿What? ¿Quieres entrenar conmigo? He oído que no se te da nada mal, por supuesto. Esto... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos un pueblo fronterizo. Por eso, bien, entonces comencemos, no flaques ahora. ¡Ah, pero ya! ¡Ahora mismo! Pero me esperaba yo esto, aquí delante de todo el público. Bueno, vale, tú misma, tú lo has querido. Yo, o sea, sin compasión, ¿sabes? Que quiero comer. Y tengo que ir a por comida, ¿sabes? Y tengo resquemor. Y si quieres entrenar conmigo, tienes que aprender por lo menos a darme un golpe, ¿sabes? Eso es, tienes que ser más rápida, esquivarme. No está mal, nada mal. Menuda paliza te acaba de dar. Uf, vaya entrenamiento. Hombre, es que si quieres mejorar es así. Lo mismo digo, no me has decepcionado. Gracias por reservarme un hueco para entrenar conmigo. La verdad es que tengo que estar siempre entrenando para poder estar a la altura de Arlo y Remy. Son unas máquinas. Pues le pego una paliza al Arlo y al Remy, ya ni te cuento. Pared de relación. ¡Hola! A ver, ¿dónde se puede comprar? Vamos. Oh, ¡ac! ¡Ac! Siempre hay que saludar. A ver si te damos... No, no, Isaac, no acapares, no acapares, Isaac. ¡Hey! ¡Hey! ¿Ves? Es que me salió. ¡Oh, la, la! Te vas a venir a casa y me vas a cocinar. Y te vas a ocupar del ganado, de todo. Anda, mira, ¿de quién es el puesto? Vas a hacer el agosto conmigo, lo sabes, porque tengo un mogollón de ingredientes en... Es que tengo un mogollón de ingredientes en casa, tío. Una hora hasta el estofado de justicia. Vamos, 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 Vique. Mueve esas piernas. Coge, Javier. A la que vuelva, no coges a la llama. Venga, que hemos dicho que vamos a traer a la llama. Va, 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 va. Venga, tienes el tiempo justo para llegar. No hay que comprar nada si tenemos ingredientes por 20 millones. Venga, rápido, 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 rápido. Ya verás. Rápido, 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 rápido. Comida. Cancela. A ver. 10. Fuera. No escatimemos. 20. A ver, comida. Otros 10. Venga, vamos, 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 vamos. No sé, no sé qué más llevarme, no sé qué más llevarme. Esto no. Langosta. 5. Venga. ¿Qué haces? Suma. Ahí, 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 más cosas, más cosas, más cosas. Un poquito de sal, que seguro que siempre alguien pide sal. 6, venga, sal. Vamos, rápido, 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 rápido. Bien. 5, venga, ahí lo tenemos. Fruta de goma, no creo. Leche, leche. Venga, 9. Va, 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 va. Rápido, 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 rápido. Más cosas, más cosas, más cosas, más cosas. Peces no te voy a echar. Lechuga. Venga, 10. Confirmamos. Tenemos, tenemos, tenemos. Se viene, se viene, se viene esto. La mierda ahí, venga, va, 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 va. Fruta de patata. 5. Venga, ¿quién quiere fruta de patata? Yo quiero fruta de patata. Ingredientes, más ingredientes. Esto, tal, 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 tal. Tal, 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 tal. Venga, con esto es suficiente. Rápido. La llama. Media hora nos queda. Vamos, 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 vamos. Llama, no hay tiempo que perder. ¡Vamos! Está por la puerta. Así no pierdes estamina. Venga, 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 que no serás la más rápida de todas. No serás la que más salte ahora mismo. No serás la que más resista. Pero para llegar a la plaza te da, ¿no? Sí, venga, rápido, listo, ya corro yo por ti. Ojo, ojo, Antoni, 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 ¿qué te pasa, Antoni? This is your payment. Buen trabajo. Ah, vale, que no vayas de la paga.
Es verdad que se puso esto. ¡A celebrar, a celebrar! A ver, no veo. ¿Quién quiere cosas? Pimiento, picante, no tengo picante. Espera, no tengo eso tampoco. Peces, no tengo. Anthony quiere eso, no tengo. Molly quiere... ¿Hemos cogido de eso? No, no hemos cogido de eso. Pero bueno, ¿nadie pide lo que yo tengo o qué? Vamos a cambiar esto por la mitad. No, no tengo peces. No tengo peces. Echamos una lechuga. Otra lechuga. Carne, carne, carne. Cinco. ¡Eh! Ahí lo tenemos. Cinco de relación. Vamos, 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 vamos. Pedir, 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 pedir. Vamos a ir echando cosas. Huevillo. Calabaza, no hay calabaza. Vamos a pedir más cosas. No hay calabazas. Estoy plantando una. ¿Qué pasa? Venga, más cosas, más cosas. Va, 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 va. Carne, carne, carne. Venga. Ahí lo tienes. Más cinco y más cinco. Vamos, vamos, vamos. Pedir cosas, pedir cosas. Que se me acaban, que se me acaban. Lechuga. Échale. Ahí, vale, vamos. Ahí, esa la buena, esa. Más lechuga. Venga ahí. Cómo ganamos reputación, Me gustan estos juegos de reputación. Vamos, vamos. Venga, más, 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 más. Puedo echar más cosas. Mira, toma, una patata. Toma, un poquito de leche. Para que le dé cremosidad. No tengo eso. Carne sí tengo. Venga. Vamos, Link. Mejoramos relaciones. Venga, un poquito de sal. A quien le gustará picantito, ¿no? Uf, he comido. No quería comer. Dale, dale, dale. Setas no tengo. O sea, tengo, pero no he traído. Una gambita. ¿Queréis dar un toquecito de gamba? ¿No? Echamos otro huevo. Carne, carne, carne. La carne le gusta. Venga, 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 venga. Huevos, huevos, huevos. Tengo huevos. Vamos, gente, que esto se acaba. Venga, una lechuguita. Echamos una lechuguita. A ver. ¿Por qué no me dejas echar? ¡Ay! Maldita de relación, vamos. Una gambilla. Un poquito de carne, va. Pescado no he traído. Y tampoco he traído eso, mey. Venga, vamos ahí. Echamos un poquito de leche. Leche no le gusta a nadie. ¿Esto le gusta? Esto no le gusta a nadie. ¿Esto le gusta? Al final es pescado. O sea, no pongo que esté piquimique. La carne siempre le gusta a la gente. Y los huevos también. Nada, vamos a ver. Un poquito de sal, ¿no? ¿Qué era lo otro que tenía? Un poquito de miel. Vamos a cambiar la sal por la miel. La sal parece que no le importa. Tres, ahí. Ahí te he visto, Polly. Muy bien pedido. Una lechuga. No, nadie pide lechuga. Carne, carne, carne. ¿Nos queda más carne? Nos queda más carne. Vamos, ojo, mejoramos relaciones con los niños, A los niños les gusta la carne, Una patata, ¿quién pide patata? Lechuga tengo. Venga, venga, no vamos a gastar. ¡Qué picante! Ya ves, esto es chili de narices. Comemos, comemos. Quema, 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 quema. Carne, carne, he oído carne por ahí. Carne, Doctor Su, tenemos carne. Uy, eso no he traído. Sonia, lo siento, hija. No he traído, ¿qué se le va a hacer? Pero estamos ahí, estamos ahí. Vamos, vamos, que lo tenemos en oferta. Lo tenemos regalado, tenemos de todo. Tenemos lechuga, leche. No, eso no tenemos. Marta, lo siento, conmigo no lo tenemos. Tenemos patata, tenemos langosta, tenemos carne. Remington, ¿qué leche se está pidiendo? ¿Qué es eso? Palma de cántaro, ¿qué es eso? Te puedo echar un huevo. ¿Quieres un huevo? Te echo un huevo. Qué picante, qué picante. Pues os echo leche para que rebaje. Mira, le echo leche para que rebaje. Déjame echar leche. Déjame echar leche, hombre, no seas así. Solo comer. Déjame echar leche, no me deja echar leche. No puedo rebajar el picante, chavales, lo siento. Unas gambitas. Ay, como quema. No comáis, impaciente, dejad que se enfríe. Venga, una lechuguita. Ya solo nos queda una. Una patata. Un poquito de carne, va. Un huevo, ¿quién quiere un huevo? Lo echo entero y se nos cuece. Un poquito de miel. Le echamos un poquito de miel, a ver, por aquí. Un poquito de miel. Ya, ya está, se acabó. Bueno, quema, quema, quema. Pues quema, 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 quema. ¡Vámonos! ¿Dónde nos vamos? No lo sé, pero vamos todos. ¡Uy, como borregos! ¡Vamos, papá oso! Somos como borregos. Yo corro para allá, tú para allá, yo para acá. ¿Y qué hacen? No lo sé. Le pego con la lechuga, quiero pegar con la lechuga. No me dejan pegar con la lechuga, seguimos. ¿Qué hay ahora? ¿Batalla de bolas? ¿Queréis pillar una batalla de bolas ahora? Intercambio de regalos, ¿what? A ver, a ver, a ver, ¿cómo funciona esto? Ah, pero esto es para las medallas. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Contármelo, contármelo, por Dios, contarme algo. Llama, montate. Digo, me monto. ¿Te imaginas que la llama dará la cerveza y se monta la llama? Espera, espera. No os preocupéis, ya recojo yo el campo de minas. Venga, por cierto, las estas son más grandes, Semillas de calabaza. Ahí, ahí, semillas, semillas, dame semillas.
¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa, Gale? Que si quiero unirme, espérate. ¡Vamos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que esto ya tenemos práctica, ¿eh? Uf, he fallado, vale, vale. Tenemos práctica, pero hemos empeorado. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Qué bueno! Le he dado, le he dado, le he dado. Venga, 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 venga. ¿Qué, qué? ¿Chulito? ¡Pam! Para ti, para siempre. ¡Eh, eh, eh! Uf, me has tentado, pero... pero prefiero guardar. ¡Vamos! Uf, ¿cómo, cómo vamos, eh? ¿Cómo vamos ya? ¡Eh, eh! ¿Has hecho un amago ahí? ¡Eh, eh! ¡Uf, uf! A ti te la llevas. Toma, ¿cómo que no? Sí, 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 te la llevas. Me decía que no, tonta. ¡Eh, eh! ¡Uf, uy! ¡He fallado! Y ya hago un tocareto. ¡Eh! ¡Uf, uy, qué rapidez, eh! ¿Cómo, cómo? Que no me trames. A ti tampoco. Y tú, por mí no. ¡Uy, cómo se ha escondido! ¡Qué listo! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! ¡Eh! Por listo. ¿Cómo que no? Que sigue siendo el careto. ¡Vamos! ¡Pum! Si es que no fallo ya una, ¿eh? O casi ninguna. Seis bolas me quedan, seis bolas me quedan. ¿Qué las quiere? ¿Qué las quiere? ¿Qué las quiere? Toma, por mirón. Estoy de oferta. Cinco bolas, cinco bolas, cinco bolas. ¿Quién tiene un bolazo a la cara? ¡Eh! Uf, ¡uy! Te has amagado, ¿eh? ¡Dijango! Venga, eres colega y te dejas dar, ¿eh? ¡Qué tonto error! Venga, vamos, vamos, vamos. Bola, bola, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Uno por ahí, otro por allí. Está ahí a punto. Que sí, San, que sí. Toma. La última bola que la quiere. Por Mirona. Vamos. ¡Holo! 16, 14, 12. Bueno, 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 bueno. Saco aquí. Hecho ya raíces. Tengo 17 amantes. ¿No puedo más? Quiero darle más. ¿Ya está? ¡Holo! No sé cuántas tengo, pero... ¿cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? Dímelo, 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 dímelo. ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? Venga, va, 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 va. Pues no me lo dice. Bueno, pues no me lo ha dicho. Menuda batalla de bolas. ¿Esta ha sido for free? Porque... ¡uh! Foto, foto. Espera, que veo aquí foto. Foto, 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 foto. Foto de grupo. ¡Hullo! ¿Nos hacemos una foto del pueblo entero? Como nos hagamos una foto del pueblo entero, soy capaz de ponerla de fondo de miniatura. ¡Vamos! ¡Di patata! ¡Hullo! Vamos a hacer otra. Pues acaso la primera no salió bien, que siempre hay alguno que se despista, mira para otro lado. Bueno, 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 bueno. Ya tenemos que cambiar la miniatura. Vamos a ajustar al alcalde. Sí, ya hemos hecho la foto grupal. Ya he dicho que sí, es un año de terminar y esas cosas. Mira Scrappy como viene por ahí corriendo. Scrappy, ¿no estabas tú en la foto? Hay que repetirla. Calla, alcalde, que vamos a repetir la foto, que no estaba Scrappy. ¡Ha salido hasta la llama, loco! Vale, ahora sí, ahora sí. Yo creo que ya estamos todos, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Está todo en inglés! ¡Traducciones for the power! ¡A la que metéis parches ir traduciendo! ¡Que en la fase beta estaba mejor traducido! ¡Mira, Django es mi colega y me habla en mi idioma! ¡Así somos! ¡Nah! ¡Sí, claro, alcalde! ¡Ay, ay! ¡Listo, mira! ¡Hasta Sangua habla en mi idioma! ¡Pringao! ¡Aprende idiomas! ¿Este quién es? La niña, ya está la niña, ya está la lista la niña, la que ha ido al colegio de pago. ¡Ey! Que tú y yo somos colegas, por Dios, tía. Traduce, ¿eh? ¡Ojo! ¿Por qué estás aquí atrás? ¡Papá oso! ¿No quieres entrar? ¡Ay, que te duele, ¿no? ¡Ay, au, au, au! ¡Que le duele! Vamos a trolear el discurso. 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 Carrera de obstáculos. A ver, no perdamos ripio. Venga. Qué divertido, ¿verdad, Sonia? Te estás quedando atrás. Yo que tú espabilaría. ¡Emily! Estás en cabeza, ¿eh? Bueno, ahora no lo sé. Hay que mirar. Nos podemos quedar para jugar. Uf, me tientas, Emily, me tientas. Hello. Hola, hello. Vamos a hacernos una foto. No, que ya tengo mucha foto contigo. Uy, pechote, hello. Digo, Philips. Every city has its own... Madre mía, hija. ¿Cómo se te...? Goodbye. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Hola, Lucy. Hi. La maestra. Uy, qué tranquila, ¿eh? The kids are having so... Sí, sí, los niños son súper divertidos, tranquila. Sí, yo. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? Petra, 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 hombre, Petra, ¿qué pasa con tu vida? Tengo que ir a verte. Hay que investigar otra cosa nueva, ¿eh? Venga, a ver, Emily, todos, a ver, Dr. Sue, Sam. Venga, Sam, menú bolazo te has llevado, tontorrona. Ay. Bueno, a ver, ¡ac! ¡Ac! No te escapes. Ven aquí, crack. Oh, lol.
Tú ya me has dado tu punto, ¿no? Vale, pues ahora, sigamos. ¿Dónde estás, llamita? ¡Ole! Bueno, pues acaba el festival del invierno. Doy por finalizado yo también el capítulo por hoy. Así con la musiquita de fondo. Scrappy. Vamos a quedar aquí solos. Eso es. Así, de medio lado. O así. No sé, vamos a bajarlo de allá. Bueno, pues... ahí, sin nada en la mano. Nos vamos a ir o con un par de huevos. Bueno, con un huevo en la mano. Ok. Bueno, pues nos vamos a ir, vamos a dejar aquí. Ha estado todo muy bonito, así con el árbol de fondo. Súper guay, tapamos el nombre de la llama para que quede el extranjero. Mira cómo se mueve para salir la tía. Mira, llama colorida, llama colorida. Sí, llama colorida. Bueno, espero que os haya gustado. En el próximo episodio, más y mejor. A ver, espera un momento. Espera, que se viene. ¡Vamos! Con los hermanos Chungipungi. ¿Qué más? Hay más sitios de hacerse fotos. ¿Dónde? Aquí. Con este grupo. Alcalde, lo que decía antes básicamente era esto, que hay fotos por ahí, nos podemos hacer fotos de grupo y demás. Bueno, la familia, ¿cuántos son? Esto... ¿podemos comer? No. ¿El museo ya se puede entrar? ¿El museo? ¡Ya se puede entrar al museo, loco! Es verdad que ya se inauguró, si se me fue la olla. Puesto de comida. Otro día, Emily. A ver, esto se soluciona así. Más sitios de fotos no hay, ¿no? McDonald's desea algo. Vamos a hablar con McDonald's. Iba a dejar el capítulo, ¿sabes? Pero es que veo esto, veo el otro, veo aquello. ¿Dónde está McDonald's? McDonald's, hijo, antes de irte a casa, ¿qué desea, crack? Dímelo y para el siguiente episodio. Un cubo de agua ahora mismo. Espérate, que me he calentado. Que al final no nos vamos. Ni el correo miro, que me he calentado. Vamos, por Dios, un cubo de... ¿un cubo? ¿Quieres un cubo? Un cubo. Un cubo de agua. ¿Tú quieres un cubo? Vamos, llama colorida, que vamos a un fire. Me cago en la leche. Toma un tubo. Un tubo no, un cubo. Pa' ti, pa' siempre. Dí que sí, más 30. ¡Holo! Y más 14 a la abuelilla. ¡Holo! Por cierto, te saludo, ¿no? Vale, pues nada, crack. Bueno, vamos a hacer... ya que me he venido arriba, ¿sabes? Que lo iba a dejar, pero me he venido arriba. Y esto es subirme al tejado, ¿sabéis? Igual. No todo el mundo puede ser como Jame. Aunque Jame luego se subió solo, también te lo digo. O sea, si la llama colorida es también capaz de subirse como Hamelgo. Vamos a echar un vistazo al ranking de... ¡oh! Emilia ha pasado a segundo lugar. Y Django recupera el primer punto. McDonald's está ahí junto con el Dr. Su. Y Ginger vuelve a estar en pleno ahí, ¿eh? Ha subido Ginger ahí a la zona del podium. Muy bien, tenemos a Arlo, a Mars. Que Mars, no sé, se ha colado ahí. Scrappy este va a subir como si no hubiese un mañana. ¿Dónde está Scrappy? Scrappy, ¿dónde estás? No, está lejos Scrappy. Está como desconocido. Y el gato está como... ¿dónde está el gato? Tengo que llevarle pescado, pobrecillo. Está como adversario. Somos como enemigos. Me tiene... Y Alak... no sé cómo subir con Alak. Tendremos que investigarlo. Bueno, ahora sí, desde aquí me despido. Un saludo, un abrazo. Y una llama colorida que sube al tejado. ¡Adiós!